Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar acá. Esta es una noche especial, claramente. Yo nunca había hecho esto en un lugar tan grande. Realmente, y está lleno. Eso yo no sabía. Eso yo me vengo a enterar hasta este instante. Gallinero, ¿qué tal? ¡Linda! Oiga, ¿cómo está esa vara ahí arriba? Ahí arriba tienen asador. Ahí arriba están cocinando chicharrón. ¡Linda! Siempre positivos, siempre positivos. Solo para que sepan, debajo de cada asiento en Gallinero hay un paracaídas. Yo digo, cada tiquete de Gallinero debería venir con un eslabón. Sería, ha sido una experiencia, ya estamos casi llegando al cierre de esta nueva fase de Así Quien No. Ha sido maravilloso. Parte de lo extraño que me ha tocado vivir a través de esta temporada es que muchos de los shows fueron durante diciembre, época festiva. En Costa Rica todo cambia. A mí me tocó, fue raro, la gente estaba en otras, por lo general lo hacía en Jazz Café, en donde hay guaro. Y eso, miren, eso lo cambia todo, el guaro lo cambia todo. ¿Qué cosa más positiva y tan bonita? Porque, por este show sobre todo, porque con guaro da más risa, hay que ser sinceros. Estamos, yo no sé, dichosos aquellos que se hayan traído pacha y todo, porque lo van a disfrutar más. En general, yo no soy tan gracioso, es que lo hago en lugares donde la gente se intoxica. Eso ha sido un factor determinante. Pero como hoy estamos acá, ahora me acuerdo que esta es una de las primeras veces que lo hago ya fuera de esa época festiva. Y me da mucha nostalgia, porque me encanta la Navidad. A mí me encanta la Navidad en Costa Rica, me encantan esas tardes de diciembre, me encanta el pasito en la pared de Lins, me encantan todas las cosas bonitas Que llegan a representar la Navidad en nuestra ciudad. Solo hay una vara, hay un solo elemento por el que yo me alegro de que estemos en febrero, y es este. ¡Qué hijo de puta canción! Aberración musical. Desde que tengo uso de razón, estoy oyendo esta mierda del primero de diciembre a finales de enero. Pero que no podemos avanzar. ¿Cómo es que todo en este país avanza? ¿Cómo es que todo avanza excepto jugo de piña? ¿Por qué? Digamos, es como si quedamos estancados en el tiempo. Toda la vida tengo yo de estar escuchando jugo de piña, jugo de piña, la punta de jugo de piña, la ferretería, jugo de piña, los deseos populares. Y lo bonito es, a mí me encantaría llevar esta canción a una clase de apreciación musical. Porque vaya variante, ¿verdad? Esta canción. Porque usted oye esta canción y usted cree, ¿verdad? Uno siente que la cosa va a variar. Usted tiene la esperanza de que la cosa va a cambiar y le tiran esto. Y otra vez. Corridas a la tica, llámese, agarre a 150 locos. Denle una pancha de guaro a cada uno y tírales al redondela que los coja un toro. Porque eso es lo que todo Costa Rica está esperando. Aquí no me digan nada más, festejos populares, todo el mundo está esperando que ese puta toro le mete el cacho en el culo a un pinta. De eso se trata. Y cuando finalmente pasa, empiezan los comentaristas. Bueno, lamentable el hecho. Nada de lamentable, mae. Su rating se acaba de ir por los cielos. Y eso es lo que todos estábamos esperando. Todos. Mírenlo, qué lindo. Ahí está el torito de casta. Claro que sí. Mire, 360 de la ganadería en Heriberto Abarca y Humberto León. ¡Qué bonito! El torito de casta. Y siempre dicen eso. Mira, ese es un torito de casta. Yo digo, ¿cuál casta, man? Se están hechos mierda esos toros. Todos. ¿Por qué están hechos leña? Todos. Porque yo no sé. Yo no estoy muy de acuerdo con las corridas. No es un tema primordial en mi vida. Pero veo de pronto esas corridas españolas, esas corridas mexicanas. Pero hay uno de esos torotes macucos, ¿verdad? Con ese pelo negro, brillante, como si hubieran bañado con Head and Shoulders, una vara puta increíble. Veo unos toros de acá, man, un cacho viendo para un lado, otro para el otro, man. Todo les cuelga, andan rencos, llenos de tórsalos. Y todos son como color caca, todos son color caca. Pero ¿por qué nunca puedo ver un toro negro? Esos son los festejos populares. Eso es, jugo de piña. Yo a veces me pregunto, ¿qué sería Teletica Canal 7 sin jugo de piña? Como empresa, digamos, como corporación, no existiría. Porque el toque que les fascina, el toque que han consolidado a través de los años en las corridas a la tica, es que cada vez que se van a ir a comerciales, suben jugo de piña hasta la mierda, ponen una imagen del toro y le hacen este toque.
sangre. Esto es la vida. Esto es la vida con jugo en piña, para que la apreciemos. Ese saxofón acaba el 4 de abril, más o menos. Esto es la vida con jugo en piña. Y esta es la vida sin ella. Venga, así me siento yo todos los 21 de febrero. Yo digo, ya, esto se acabó. Se acabó. Yo no más decía. Siempre hay 5 o 6 personas ofendidísimas porque uno va a subir a jugo de piña. ¿Eh? Son las 6 personas que tienen jugo de piña en el iPod. ¿Se imagina tener jugo de piña en el iPod? ¿Qué hace por salir a correr una maratón con esa mierda? Usted pone esa bala en Shuffle Mike, cuando le sale jugo de piña, hay que ir a tomarse una birra. Hay que parar y comprarse un chicharrón. Yo no sé por qué yo me vuelvo tan amargado, pero es un amargor distinto. Yo siento que tiene que ver, a veces siento que tiene que ver un poco con la edad. Porque yo me pongo a pensar, ok, jugo de piña, sí, no es una gran canción, pero durante muchos años de mi vida, jugo de piña no importaba. Pero ¿por qué de pronto me importa tanto? ¿Por qué de pronto? Yo creo que sí tiene que ver un poco con la edad, tiene que ver un poco con la progresión de la vida. Yo en abril cumplí 34 años. Nunca había habido un silencio tan sepulcral. No sé si fue un silencio insípido de solidaridad, de congoja, de compañerismo, de, que por ahí puede ser, ¿verdad? Porque veo mucho treintón en el público. Veo bastante treintón, ¿verdad? Que sí, identifíquense. Noten el cansancio. Uno dice gallinero, ¿verdad? Todo el mundo tiene de 14 a 19, por ahí va, ¿verdad? Pero uno dice, treintones, identifíquense. Dale, siga. No, porque es cierto, pero yo me identifico, yo estoy con ustedes, yo entiendo el sentimiento, porque lo que pasa con los treintones, yo siento que la década de los 30 es una especie de hoyo negro en la cronología de la vida. Usted entra, nadie vuelve a saber de usted, y cuando sale tiene 40. De eso se trata. Y mucho de eso tiene que ver con el hecho de que cuando usted entra a la década de los 30, a la gente de un momento a otro le deja de importar cuántos años tiene usted. Específicamente el número a la gente parece que le vale el culo, porque usted es treintón. Es el treintón, que si tiene 34 o 36, no importa, es el treintón. Tiene 38 o 37 o 34, no importa, es el treintón. Y a mí eso me ofende mucho porque uno tiene su corazoncito. Uno tiene su edad específica, porque es que en los 30 resulta que no importa. Cuando en otras épocas de la vida, un año puede hacer una gran diferencia. En la adolescencia, por ejemplo, pasar de los 14 a los 15 años, ahí puede salir un nuevo espécimen. De los 17 a los 18, más usted le dan cédula, le dan licencia, puede votar, se convierte en un adulto. La mayor diferencia de los 29 a los 30 es que usted empieza a preferir una muy buena siesta por encima de un buen polvo. ¡Ay, cómo amo yo dormir! ¿Cómo le ha agarrado yo aprecio al sueño, ma? Yo sueño y sueño y sueño y es una cosa deliciosa. Man, usted me puede poner a mí al frente una vieja chinga que si yo tengo sueño, va jalando. Porque aquí la más rica de todas es esa cama. Ma, así. No, porque sí, hay algo que cambia, ma. Empiezo yo me despierto, ahora me despierto en la mañana, yo me beso a mí mismo, que agarro la almohada y digo, usted sabe que usted cumplió 30 años cuando usted empieza a tener sentimientos genuinos y profundos por la textura de una colcha. Así me despierto, yo me despierto en la mañana y digo, puta, qué bien me hace este colchón para el región lumbar. Región lumbar no estaba en mi vocabulario hace 5 años. Y sin embargo ahora todo es eso. Fernando, jodido, la C4, C4, C7 me tiene mal. Todo es en términos de vértebras, se empieza a hablar. Y de daños irreparables al cuerpo. Siento que lo que pasa cuando uno... Yo sé que la gente aquí de 40, 50, que está mayor que yo, dice, usted no sabe lo que es ser roco. Lo que pasa es que... Con todo respeto. No quiero nada como echarse la soga al cuello a 5 minutos de haber comenzado con el 20% del público. No, lo digo porque yo siento que...
en la cronología de la vida, cumplir años va siendo progresivamente menos tuanis. El cumpleaños mismo, si lo pensamos, para un chiquito, cumplir años es lo mejor que le puede ocurrir en esta vida. Es lo mejor que les puede pasar. Tantas ganas teníamos de cumplir años cuando éramos niños que íbamos marcando los días en un calendario, man, uno por uno, hasta llegar al cumpleaños. Ahora yo veo que se me viene encima el mes de abril y empiezo con un reflujo y una bala en la cara. Me empiezan a llegar notificaciones rarísimas de NINS. Su póliza está pronta a vencer. ¡Yo, ¿cuál póliza? Cuando uno es chiquito, cuando uno es niño, no. Cuando uno está chiquitito, uno sueña con cumplir años. Es lo mejor que le puede pasar en la vida. Hasta que se ponen años. Son los únicos seres humanos que se ponen años y cumplemos. ¿Cuántos años tienes? 4.5. ¿Cuatro y medio? ¿Se imaginan darse ese toque ahora? ¿Cuántos años tienes? 34.5. ¡Ni a putas! 24 yo los exprimo porque los exprimo, hijo de puta. Hasta la última gota. Y la noche antes de mi cumpleaños, a las 11:59 de la noche, tengo 34 porque los tengo, huevón. Y que nadie me salga con que en Australia ya cumplí porque le meto un pichazo. 34 a morir. Hasta el último momento. Los niños no. Eso es porque ya yo adquirí conciencia del paso del tiempo. Los niños quieren ser más grandes. Hasta las fiestas de cumpleaños. Las fiestas de cumpleaños es otro elemento que va en decadencia, va degradándose conforme pasa la vida. La fiesta de cumpleaños de un niño, ma, es todo lo que un chiquito puede querer. Fiesta, piñata, confites, queque, azúcar, Coca-Cola, regalos, sorpresas, payasos, ma. Si usted cumplió 45 años, lo más probable es que se acabe de divorciar y le deba todo lo que tiene a Credomatic. El madre le canta cumpleaños. ¡Pide un deseo! ¡Uy, ganas de vivir! Porque hasta los deseos en el cumpleaños empiezan a entrar en un ámbito conceptual deprimente. Cuando usted estaba chiquitito, cumplir años, el deseo era un hijo puta juguete. Punto. Hoy no, es tener la fortaleza para pedirle perdón a Miriam. Tener una mejor relación con mamá. Qué playada con el madre grandísimo. ¿Qué es? Eso es, los 45 años es tanto abogado que hay involucrado. Y así vamos pasando de los 50 a los 60, a los 70. Empiezan a cambiar cosas inexplicables en la mayoría. Porque yo entiendo que nos sometemos naturalmente a cambios físicos notorios, pero empiezan a cambiar varas en el comportamiento de la gente que yo nunca he entendido muy bien y sin explicación alguna. Por ejemplo, nunca he entendido a partir de qué momento en la vida de los viejitos es que deciden que, a pesar de que han llamado a la gente toda la vida así, hey muchachos, vengo un toque, los van a empezar a llamar así, miñe. Me encanta que con ese chiste siempre el 40% del público siempre se me queda viendo como... Yo pagaría mucho dinero por escuchar el monólogo mental de la gente cuando no agarro el chiste mío. Es como que estoy dando este imbécil. Y yo pagué, el chile yo pagué. ¡Ma, es cierto! ¡Piénsenlo! Es una vara extrañísima. ¿Alguna vez han visto? Los viejitos no llaman así. Dicen, tienes 65 años de llamar a la gente así, pero vos sabes, voy a darle vuelta a la muñeca y voy a llamar miñe, porque esto es requisito para la ciudadanía de oro. Aparentemente. Y así vamos de los 50, los 60, los 70, 80. Hay gente que llega a los 90 años. Si usted llegó a los 90 años, su fiesta de cumpleaños no es una celebración de vida, es una celebración de que usted no se ha muerto. Porque ya usted venció tantas estadísticas que toca tomarse un whisky. No hay de otra. Y si llega a los 100, cae Telenoticias. Júrelo que si usted cumplió 100 años, va con las noticias de los 12. ¡A huevo! ¿Cómo se siente, doña Nuria? La Roca no tiene la más puta idea de dónde está.
Mire. Que falta de respeto. Falta de respeto a esa risotada. No, porque pasa que, hey, para allá vamos todos. Para allá, yo les tengo, yo les, aunque no parezca, yo les tengo mucho respeto a la tercera edad. Porque para, sino con suerte, para allá vamos. Con mucha suerte. Y a veces pienso además, son bichos tan inteligentes. Son tantísimo más inteligentes que el resto de nosotros. Por definición, es lógico, lo han visto todo. Han visto, han pasado ya por todas las etapas de la vida. La inteligencia práctica y emocional de una persona de 85, 90 años es infinita comparada con la nuestra. Es rajado. Por eso yo me imagino que nos vuelven a ver a nosotros y deben decir, no entiendo, esta generación se les afó un tornillo. Es imposible que entiendan por qué pasamos metidos en un aparato de 3 pulgadas. Digo, no lo deben poder comprender. Igual que para nosotros se nos hace muy raro a veces ciertas cosas, ¿no? Que nos resulta incomprensible, y sobre todo porque las brechas generacionales cada vez son más amplias, cada vez se amplían más rápido. Por ejemplo, a mí me pasa montones que cada vez que entro a una de estas casas que tienen como estas fotos antiguas, como retratos antiguos de sus familias, como sus bisabuelos, en blanco y negro, que tienen marcados en el comedor. Y yo siempre me quedo viendo y digo, ay, qué raro, ¿por qué la gente en esa época, por qué siempre salían como cambiados? Todo el mundo como puteado. Yo nunca he visto una foto de esas viejas en donde alguien sale contento, es imposible. Todo el mundo que puta madre, con la esposa a la par en un trono de Luis XV, ¿eh? Con un gran trauma emocional, rodeados de chiquitos, todos igual de tiesos. ¿Cómo hacían para que un carajillo de 4 años se parara? Puta, el otro día estaba en casa de una amiga que me estaba enseñando, orgullosísima, ¿eh? Como enseña la gente, fotos de sus antepasados, enseñándome fotos de sus antepasados y sus bisabuelos y no sé qué. Y me decía, ¿ves? Esa es mi bisabuela, ¿quién se te parece? Y yo, ¡a Morticia! Es como si toda la población de aquella época hubiera vivido en un set de Drácula, man. ¡Qué rajado! Porque les ponen esos fondos, ¿verdad? Como de cortinas de terciopelo, los chiquitos como con rifles. Me dice, ese es mi abuelito cuando era chiquito. Y vos decís Napoleón con chupeta. Porque solo así. Y sin embargo, si lo pensamos, ¿qué es lo que había detrás de esas fotos? Digamos, ¿qué era lo que había detrás de esos grandes retratos? Mae, era un nivel de solemnidad que nosotros no podemos entender. El acto solemne de tomar una fotografía era una manera de grabar, de marcar un momento en el tiempo, era un hito para estas familias, era un acto para el que se preparaban durante semanas, se maquillaban, se arreglaban, se preparaban como familia para estar, por la gran solemnidad que había detrás de ese acto. Yo no creo que esta gente nunca en sus vidas se haya podido imaginar que algún descendiente suyo, tataranieto, se iba a tomar un día una foto así. No creo que nunca se haya imaginado que una nieta, tataranieta, se iba a tomar una foto. Ella sola en vestido de baño, en playa herradura, untándose aceite de coco en la teta, mae. Aquí gozándola con mi gordo. Hashtag summertime. Hashtag in love. Si entendemos que esa foto, esa muchacha, va a ser el recuento fotográfico histórico de que nosotros estuvimos acá. Y además esa va a ser la única frase que exista para describirla. Es decir, así como hoy entramos a las casas y vemos la foto en la pared que dice Familia Herrera de la Guardia. Cuando algún día, entre 150 años, alguien se encuentre la foto de esta muñeca, digamos, la única frase para describirla va a ser gozando con mi gordo, hashtag summertime. Y se la va a estar enseñando a algún amigo en la sala de la casa. ¿Ves? Esta es mi bisabuela Melissa. Ella era voluptuosa, sí, voluptuosita, tenía sus curvitas. Allá andaban en la playa, en un paseo muy lindo. El que está atrás es mi bisabuelo, Juan Ignacio Chacón. Él es el que tiene la birra en la mano y el tatuaje en el hombro que dice, mi corazón es morado. Eso nunca lo entendimos. Eso nunca supimos si era que tenía una condición cardíaca o qué era, pero el corazón lo tenía totalmente morado. No, yo es porque hay tendencias fotográficas en la vida que entiendo y hay otras que nada más no. Por ejemplo,
nunca voy a entender, y esta es muy nueva, y he de decir sobre todo a las muchachas, nunca he entendido cuál es este nuevo ride, digamos, de que solo llegan a un lugar bonito, llámese playa, potrero o volcán, y se van a tomar una foto, tienen que hacer así. ¿Por qué? ¿Por qué pose de modelo en Sábado Feliz? Digamos, ¿cuál es? Es un potrero, nadie se ha ganado una lavadora automática, digamos, tranquila. El día que usted aterrice en Marte, muy emocionada y quiere abrir los bracitos para la foto, dele viaje. Y aún así creo que se justifique, usted nunca vio a Franklin Chang en ese plan. ¡Saturno! El mae tiene una bala que se llama autoestima. Y le ha funcionado en maravilla. ¿O qué me dicen? ¿Qué me dicen de los hombres que se le toman su fotito en el gimnasio frente al espejo? Untados todos como el manteque cerdo. ¿Qué es lo que se ponen? ¿Qué es lo que se untan? Que yo mantequilla, betún, no sé qué. Algo se pone, pero siempre salen brillantes. Mostrándonos a todos lo grandes que tienen las tetas. Y yo digo, madre, vea, a mí me parece fabuloso que usted esté enamorado de su cuerpo, pero a mí no me involucre. Hoy levanté 80 kilogramos. Pero ok, ma, yo me la jalé en la mañana, acaso le conté. Dice, no. No, como una. Establezcamos una relación aquí de tú a tú. Son las señoras. ¿Qué fue lo que dije? Yo no hago esas cosas. Mi religión no me lo permite. Yo pienso que esta nueva tendencia, ¿verdad? Los selfies, digo, y está como muy estudiado ya, muy comentado. Por ahí hasta aburre, ¿no? Pero yo sí pienso que los selfies son un testimonio de lo que somos o de lo que nos hemos transformado como sociedad. Yo siento que mucho es como si los selfies nos hubieran dado el chance, junto con las redes sociales, a todos de básicamente de producir, escribir, dirigir y publicar nuestro propio reality, ¿verdad? ¿Y qué es un reality? Si lo pensamos, un reality es la forma más baja que existe de televisión, en donde un montón de bombetas nos muestran lo que hacen con sus días. Se cortan el pelo mientras desayunan. A veces les ponen retos, ¿verdad? A hacer fila en el IA, ese tipo de cosas. Como más, no todo es color de rosa en un reality. Pero básicamente en eso consiste. Y hasta ahí todo bien. El problema está en querer proyectar una vida perfecta en un reality, ¿verdad? Porque la vida es imperfecta. La vida es muy imperfecta. En la vida a veces el novio o la novia no es lo más tuanis. En la vida a veces toca pagar el recibo de la luz. En la vida toca lidiar con servicio al cliente de Tigo. Es decir, en la vida. Y yo no me eximo, ojo, yo no me eximo. Yo estoy ahí tan metido en esto como el resto de la humanidad. ¿Alguien se ha metido alguna vez a mi Facebook en público? Es una farsa. Es una farsa de principio a fin. Es un timo, más. Usted se pone a ver todas esas fotos, todas con la luz perfecta y la sonrisota perfecta y el micrófono y la gente en una pura charanga. Y oh, sí, stand up comedy. Oh, sí, qué cool, cool, cool. Y todo el mundo buenísimo, pasándola bien. Cualquiera que la vea dice: este mae la tiene hecha. Pero la realidad de las cosas es que soy un loco, demente, obsesivo, compulsivo, hipocondriaco, con una larga lista de cosas además sobre mi cuerpo que no me cuadran. Estoy quedando calvo, estoy jorobado, tengo los dientes de diferentes tamaños, diferentes colores, de hecho es picha. Y tengo las patas más horrorosas que ustedes se puedan imaginar sobre la. Pero unas patas más que las patas de Quasimodo son una belleza, a la par de esta aberración estética. Ustedes no tienen una idea, ma, es una carajada puta. Que me las vio un doctor una vez y me dice: ma, ¿usted qué es lo que tiene? Un hueputa juanete que parece un dedo gordo adicional. Me dice: usted lo que tiene ahí es un tumor benigno, ma, vaya raspes esa mierda. Que me destroza los zapatos. Se los pongo de esta manera: el mejor invento en la historia de la humanidad, el que a mí más me ha favorecido de manera personal, es la invención del zapato. Porque ustedes me ven a mí estas putas patas y se acaba mi carrera artística. A vender pupusas se ha dicho.
Del dedo gordo me salen tres pelos como si fueran palmeras que se mecen al son del viento. Y yo digo, no, la naturaleza sí que puede ser carepicha, ¿no? Puta, si le va a meter pelo, que le meta pelo, sino que no le ponga pelo y no me tire tres como si fueran pestañas, ¿no? Uñas desproporcionadas, pie plano que usted me ve de medio lado, parece que me desinflé. Y un hijo de puta callo que usted me puede meter ahí un tornillo de 3 pulgadas, lo que me hace es costillitas. Y sin embargo, en cara vemos, pata no sabemos. No, yo pienso que la felicidad, yo creo que hay, ¿verdad? La mayoría de los clichés son clichés o han llegado a ser clichés porque hay una gran verdad detrás de ellos. Y yo pienso que uno de los más ciertos es ese que dice que la felicidad está en lo que somos y lo que hacemos mucho más de lo que tenemos. Y yo descubrí la verdad detrás de ese dicho en una persona que a mí realmente me cambió la vida. Digo, como que lo pude ver, se materializó frente a mis ojos. Era una amiga que yo tenía, que yo creo que es la persona más integral y orgánicamente feliz que yo haya conocido. Pero feliz, feliz, de esas personas que irradian felicidad, que salivan serotonina. Es una cosa realmente increíble. Era bióloga, la madre era bióloga, y vivía feliz con sus... animales y varas, o sea, lo que hacen los biólogos, la madre, feliz, feliz. Eso, ella, si no estaba detrás de un palo con un chancho en monte a la par, ella no era plena. Y bueno, la verdad es que estaba yo trabajándola. No, ¿por qué? No, y esa era una faceta de ella que me gustaba mucho, me gustaba que fuera así de feliz y yo sintiera que era tan genuino y tan honesta esa felicidad. Y todo iba bien, ahí en ese brete, hasta que la madre llegué y me dice, hey Hernán, te tengo buenas noticias, te conseguí un campo en la gira. Y yo, suave un poco. Suave, ¿en la gira? ¿Cuál gira? ¿Cuál gira sería esta? La gira. Vamos a ir a acampar 3 noches al Braulio Carrillo. ¿Te apuntás? Y yo, pues usted se volvió loca. Que digamos, que me vio con ganas de morir. Véame, ¿qué de mí le dice a usted que yo puedo sobrevivir, digamos, 3 horas en el Braulio Carrillo? El bosque más profundo en el que yo me haya adentrado en mi vida es el Indio Parque, ¿ok? Y con botas de hule y kilos de repelente, nada podría estresarme más a mí la idea de que yo me meter ese juntado. Es que olvídelo, madre, pues me agarra, porque yo soy muy ansioso. Se me empieza a cerrar aquí una hora, yo no podía respirar de solo pensarlo, madre, olvídelo, prefiero la muerte. La verdad es que la madre estaba muy guapa y le dije que sí. Es patético, yo sé. No, yo estoy consciente, nada más quiero que sepan que yo estoy consciente de que es... Porque yo a veces me lo digo y le digo, madre, que todas las decisiones de su vida tienen que pasar por si ligó o no ligó. Esto tiene 34 años, ¿entiendes? ¡Crezca! La mayoría de la gente de su edad está buscando casita propia, madre, no se interna en la selva a ver si se coge una vieja. Yo me regaño a mí mismo, metí así en la posición fetal en la ducha. ¡Alguien detenga este tren! Yo estoy consciente de que es patético, pero bueno, eso soy yo. Yo he cometido 2 errores importantes en mi vida. 1, perder un año en el colegio. 2, ir al Braulio Carrillo con ella. Yo nunca había tenido una experiencia tan traumática como esa. Yo nunca había sentido tanto pavor como es, porque no crean que esto era un viaje romántico, era una expedición profesional de 7 biólogos y yo. 7 biólogos y Hernán Jiménez en el Surquímar, para hacer el título de una peli de ciencia ficción. 7 biólogos y yo. Eso es como mandar al Porcionzón en una misión de la NASA. Houston, tenemos una bronca. Algo no me calza. Hay algo horriblemente fuera de contexto. Nos empezamos a adentrar en ese chamisero, mae.
Solo para darles una idea, digamos, como de mi nivel de preparación, ok, de merienda, para el primer día llevé un topper con carne en salsa. Ok, todos los biólogos ahí con sus barritas de granola, y sueros y mierditas, y yo, ¡buenas tardes! ¿Surqué? Todo el mundo se me quedaba viendo con una vaca, ¿quién trajo a este imbécil? Mano, voy a respirar, no les puedo describir el nivel de ansiedad que yo sentía allá. Yo nunca había visto tanta muerte a mi alrededor. Yo nunca, mire ese bosque, hay que cuidarlo todo lo que usted quiera, pero de lejitos. Yo nunca había visto tanta muerte a mi alrededor. Sapos venenosos, sin culebras, sin tortugas, sin pinches raras. Yo nunca había visto un mono se enjachando. Vale, paso la par un mono y me hace. Y lo vio en la playa. Puta madre, yo nunca había visto un mono. Dicen, muy lindos los monitos ahí comiendo picaritas en Manuel Antonio, pero vaya, ve un mono en su elemento, esa vara da miedo. Y lo peor de todo, cuando uno se está sintiendo así de mal, es no poder expresarlo, porque yo todavía tenía que jugar de valiente en el plan que andaba, porque esta madre templadísima con el bosque, ¿ah? Cada 100 metros me decían, ¿ves? Esa es una terciopelo. Y yo, ¡ay, qué linda! ¡Qué piel más tersa! ¡Ay, sí! Es de las más venenosas del mundo. No hay que tocarlas. Yo, ¡ay! ¿Qué me dijiste? Porque yo, ¡ya! ¡Libre a hacer cariñito! ¡Qué nervia! ¡Qué angustia! ¡Qué estrés! Porque yo les voy a decir una cosa. El mundo se divide entre aquellas personas que le temen a los bichos y los que no le temen a los bichos. Yo le temo al bicho. Yo le temo al bicho como le temo al mismísimo Pizuicas, porque Satanás y el bicho son uno solo. Corintios 3:20, lo digo. ¡Adiós al bicho! ¡El bicho no es de Dios! El bicho no es de Dios, la batalla contra el bicho la tenemos ganada. Si usted me pone a mí a escoger entre el agua y el baigón, te escojo el baigón, porque te escojo el baigón, hijo de puta. Cualquier día de la semana, porque el baigón es como una extensión de mi cuerpo. Ver dónde se evapora el hijo de puta. Eso, la batalla contra el bicho está ganada. Si yo voy a salir de Costa Rica, yo empaco café de Costa Rica, salsa Lizano y baigón. Porque usted no sabe qué bicho se va a contar en el extranjero. Y hay que estar preparados en ese sentido. La batalla contra el bicho la ganó la humanidad, pero no en el Braulio Carrillo, cabrón. Echar baigón en el Braulio Carrillo es como echar un tarro de San Ipín en el Río Torres, mae. No agarra. No va a agarrar. ¡Qué angustia! Yo soy muy ansioso y esas cosas en particular. Se fue el sol. Usted no conoce el color negro hasta que no baja el sol en el Surquí. ¡Qué hijo de puta oscuridad! Como hice dando contra un biombo negro casi. Yo nunca había visto bar igual. ¡Qué oscuridad! Pero profunda, profunda. Sentía que estaba entrando en la caverna de mi propia muerte. Realmente, llegamos finalmente al campamento. Ellos llaman campamento. Entonces he visto que no está que chapear para poner una puta tienda de campaña. Y quemar nidos de alacranes. Ponemos ahí la vara, pero sí me tranquilicé un poco. Empieza uno a sentirse por lo menos un poquito más familiarizado con el ambiente, y estábamos ahí asando mamelos, no, pero estábamos ahí sentados y de pronto y me dice la madre, ¿quieres dormir conmigo? Y yo, claro, para eso vine, sino qué putas estoy haciendo acá. No, eso es lo peor, que yo no tenía ni cabeza para eso. Yo en ese momento, yo no habría podido, mire, yo no habría podido nada. Yo lo que quería era decirle, vamos, pero agárreme bien duro. Papi tiene miedo. No habíamos entrado a esa tienda de campaña y esta madre, no les digo que estaba en su elemento, ya había caído, ya profunda, ¿verdad? Y no había puesto la cabeza en la almohada, la roca, digamos, y ya,
Ya ella roncaba con sueños de felicidad. Yo no. Yo nunca había pasado una peor noche. Yo nunca había pasado una noche de terror como esa. Porque de pronto se agudizan los sentidos. Y empiezo yo a escuchar esa matanza. Esa masacre ahí afuera. Todo se comía. Todo comiéndose a todo. El sapo se comía a la culebra se comía a la vaca. Yo nunca había escuchado la cadena alimenticia. ¡Qué horror! Y yo ahí, madre, paniqueado, yo decía, claro, yo empecé a analizar y yo decía, aquí lo que yo realmente temo no es tanto morir, es que algo me coma. Porque yo decía, si a mí algo me come, me va a cagar. Y yo me puedo hacer la idea de que algún día me voy a convertir en polvo, pero si algo no vine yo a este mundo es a dejarlo en un cerote. Era una cuestión de dignidad. Hasta que finalmente, quién sabe a qué hora de la madrugada caí, ya ni siquiera del sueño, sino exhausto, física y emocionalmente exhausto. Privado a altas horas de la noche, hasta que de un pronto a otro, nada más siento una vara que me hace así. Solo para darles una idea del brinco que yo pegué en el sleeping. Lo rajé, mae, como si le hubiera metido un puñal de norte a sur. Despiché la tienda con los brazos y salí al bosque tropical húmedo con las manos en el aire gritando ¡Tigre! 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 ¿Ok? Esta es una expedición de biólogos profesionales y el comediante que se vino detrás de una vieja está allá afuera como una loca gritando ¡Tigre! Mae, yo creo que es lo mejor que a esta gente le ha pasado en toda su carrera profesional. Yo nunca había... O sea, se empiezan a prender todos los foquillos dentro de cada tienda, ¿vale? Todos van saliendo, me iluminan todos a mí como si yo fuera un mono circense. Se me quedan viendo, esperan a que pase el espectáculo, hasta que uno de los más nada más dice, mae, ¿está bien? Yo, no estoy bien, playo, estoy en Jurassic Park. Y algo peludo me acaba de hacer así en el cuello. Alguien por favor me puede decir cómo llego a San Juan de Dios. Yo lo único que quiero es una diazepam y mucha medicina occidental. Por favor, un internamiento general. Por lo que sea, un internamiento. Ellos conocieron la definición de pena ajena. Y fueron uno por uno metiéndose a sus tiendas de campaña hasta que solo queda mi amiga, se me acerca y me dice, Hernán, yo no sé si vos sabías, pero en Costa Rica no hay tigres. Dato que uno maneje así al dedillo, vos porque sos bióloga. Y la que te estaba haciendo así era yo. ¡Puta! ¿Pero cómo se te ocurre, mujer? Puta madre, usted en una ciudad capital, a la parte del Calderón Guardia, con penicilina a mano me puede hacer a mí lo que quiera, ¿me entiendes? Pero no se me pongan esos toques aquí en la selva porque fácil le meto un machetazo. Pero bueno, vámonos. Vamos, ahora que establecí aquí mi rol de macho alfa del grupo.
encantaría mostrarte mis botes en la tienda. Y sé, a ciencia cierta, que al chile es de las mejores cosas que les ha pasado en toda su carrera, porque hace una semana me metí al Facebook de mi amiga, que por algún motivo todavía es mi amiga, y la madre venía llegando de alguna gira, no sé, de ver lagartos en Tortuguero, alguna mierda así, y acababa de postear una foto como de la selva, y algún hijo de puta llega abajo y nada más pone: ¡Tigre, tigre, tigre! ¡Ja, ja, ja, ja! Todo mundo, like. Como si yo hubiera sido el tema de un simposio, weón. Cale, pinche, weón. Sé que hablando de clichés y de dichos, precisamente pensé, si hay uno que es cierto, es ese que dice que al que no quiere caldo, dos tazas. Porque resulta que yo siempre he sido realmente como muy, muy temeroso de esas varas, no sé, hay algo en eso, pichería, hambre y todo eso. Pero la cosa es que el año pasado, dentro de 10 días, vamos a hacer una película. Y el año pasado pasé todo el año escribiéndola. Nada en este mundo puede ser más difícil que esa mierda. Yo no, nada, nada es más difícil que escribir una película que no sea una basura. Y pasé, y me angustio mucho, me voy a empezar, digo, yo esto va a ser una mierda, la gente no me va a gustar. Digo, la paso muy mal durante esos procesos, y mis amigos que ya me conocen y conocen el viaje en el que soy capaz de irme, de repente me vieron ahí muy estancado porque estaba en un punto en donde no daba bien bola, y me dicen, maje, tenemos la solución para usted. Vamos a darte los datos de un lugar, y me mandaron unos links y unas carajadas para un lugar increíble, okay, como una residencia artística en un lugar en Canadá que se llama Banff. Absolutamente maravilloso, y el programa y todo, básicamente como una residencia en donde vas y te metes ahí por 15 días y escribís y haces una propuesta de un proyecto y lo que sea. Bueno, la cosa es que apliqué y me lo gané, me gané la beca, ¿okay? Yo no lo podía creer cuando llegué a este lugar, de verdad que uno de los lugares, yo decía, aquí voy a escribir esta película, va a ser una maravilla, el lugar majestuoso, las rocallosas, unas montañas absolutamente impresionantes, imponentes, más en ríos, una cosa realmente preciosa. Y llego y me registro y me mandan a la cabinilla donde me voy a estar quedando, y en lo que llego veo que en la mesa de noche tienen una hojita de esas como laminadas que ponen en los hoteles, como con las, ¿verdad? Que a veces ponen las instrucciones como de los paños y esas putadas. Y me siento en la cama y me pongo a leerla y veo que el título dice: cuidado con los osos. Ay, no seas tan hijo de puta. Aquí hay osos. Aquí hay osos, man. Porque a mí nadie me dijo que aquí habían osos. Ya está, lo escribí bien. Por supuesto que hay osos. ¿A dónde viven los osos? En Canadá viven los osos. Yo no lo había catado. La página web de esta gente debería tener letras grandes rojas arriba que digan: hay osos. Y después toda la información. Y con razón dan tantas becas, como si se paga con la vida. Osos. Osos, dile, ya está, ma, se me cagó, ya yo me conozco, hay que caminar 200 metros para llegar al estudio, esto no va a estar bien. Y me quedo yo leyendo este instructivo, y yo no lo podía creer, yo dije, esta es de las cosas más vacilonas que yo haya visto en toda mi vida. La vara se llamaba Manual en Caso de Oso. Ok, y a ver, contame. Punto número uno. Evite los osos. Ya te agradezco el santo. Evite el cáncer, ok, marcame cómo. Una puta beca, debería incluir estudio, comida y pistola, weón. Ojo, a ver cómo los evito. Punto número uno. Cuando salga a caminar solo, haga ruido. Hable duro o grite. Avísele a los osos que usted anda ahí. ¿Esa gente qué es? Se le trajo un tornillo, man. ¿Qué se supone? ¿Que tengo que salir yo a caminar para inspirarme hablando como un demente, man? Aquí caminando por el bosque,
Ojalá no me salga un oso. Hernán, decime una cosa. ¿Andás armado? Está bien que uno sea artista, pero uno tiene dignidad. Y sale, ok, digamos, aparte del par de maracas, ¿qué más puedo hacer? Busque señales de que un oso anda en el área. Ok, señales de oso. Mira, pero esta gente está consciente que yo nací y crecí en Sabanilla de Montedioca. ¿Qué putas son señales de oso, mae? Las señales de oso pueden incluir, pero no limitarse a troncos en el suelo, rocas desordenadas y huellas. Ok, el bosque. Rocas desordenadas y huellas, play. Ese es el bosque, huevón. Y de que según su descripción, digamos, tengo un oso hormiguero en la espalda. Pero los males van llegando poquito a poco, ¿verdad? Empiezan, eso es una blada de mierda que se tiran al principio como para entrar en calor, ¿verdad? Pero poco a poco van llegando donde realmente querían llegar. Y ese es el vacilón. Pasan a la segunda etapa. ¿Qué hacer si se encuentra un oso? Paso número uno, mantenga la calma. Como corresponde. Porque el oso es una de las cosas que produce mucha paz interna. Ahora se usa mucho oso para centros de yoga y meditación. O sea, se te pone el oso al frente y ya uno prácticamente se duerme. Cuidadosamente aliste su spray de oso. El spray de oso. ¡Maigón! En ese sentido estamos salvados. ¿Qué putas? Ese spray de oso, ¿cuántos ataques de oso puede haber aquí en una semana? Y hablan de spray de oso como si fuera jabón de barra. Spray de oso. Punto número 3. Juro por mi vida que esto es verdad. Háblele al oso en tono conciliatorio y suavecito. Maldita music. ¿Qué patotas? ¡Ay, no patotas! No me comas. Yo decía, pero ¿dónde está la cámara escondida? ¿A dónde está? Porque tiene que haber. Por último, ponemos como si fuera una receta de arroz con palmito. Retírese muy despacio. Mira, ok, hasta que finalmente pasamos a la sección que les digo, donde siempre quisieron llegar desde un principio, titulada ¿Qué hacer si el oso ataca? Ok, contame. Y son dos puntos, curiosamente. Todos los demás tienen como 5 o 6, ese solo 2. Cáguese y persínese. ¿Para qué más? Punto número 1. Tírese al suelo boca abajo, ponga los brazos detrás del cuello y abra las piernas. ¿Quién le diga que este tío puta me viola antes de comerme? Dale, una vez. Acabemos con esto. Ay, no hay derecho. Abre las piernas. Punto número 2. Si el ataque dura más de unos cuantos minutos, empiece a pelear. Hágale saber al oso que usted no es nada fácil. En primer lugar, digamos, ¿a qué se refieren con unos cuantos minutos? ¿Eso que lo dejo? ¿A criterio mío o criterio del oso? Los 3-4 minutos, ahí a ver cómo te sentís. Y esta gente ya estará consciente de que, aparte de la hemorragia interna que ya tendré dentro de 3 minutos, probablemente carezca de brazos y piernas. Va a ser una batalla difícil de dar con mi tronco. Así que si la película es una mierda, ya saben por qué. No, yo ya he hablado mucho de esto. Yo le he comentado mucho de esta cosa a mi psiquiatra. Me encanta que se ría. Como si fuera mentira. No, es mi psicóloga, pero allá vamos. Porque a veces me dice cosas, porque yo le cuento muchas de estas varas, le cuento mucho de esto, porque yo siento que son como temores muy primarios, ¿verdad? Como de niño, como de chiquito, ¿verdad? Que nada, que los osos, que la mierda, que la culebra, que juego, que el bicho, que, ¿verdad? Y es una vara que realmente, bueno, como ven, o sea, afecta
facetas muy importantes de mi vida. Y una vez me dijo una cosa que me puteó mucho, me enojó cuando me lo dijo, y como siempre pasa con ella, cuando me enoja algo mucho es que después encuentro que hay verdades detrás de eso. Te digo, ¿verdad? Me enoja porque algo tocó. Y una vez me dijo, Hernán, vos todos esos temores de los que hablas, en realidad no es temor a lo que decís que le temes, son barreras que vos construís para no conectar en la intimidad. Y todas las más. No, pero por eso les digo, o sea, realmente me cabré al principio y después empecé yo a pensar y empecé a pensar y dije, algo puede haber de cierto, porque a mí me ha ido muy mal en el amor. No, es una realidad, pero no importa, soy buenísimo en otras cosas, soy buenísimo en dominó, por ejemplo. Y nada, no se puede tener toda la vida. Es porque yo, y el ejemplo, yo siento que las relaciones son una especie, no hay nada, no hay un mayor reto al que nosotros vengamos como seres humanos a esta vida que las relaciones de pareja, sobre todo entre hombres y mujeres. ¿Cierto? Porque yo a veces pienso, una de los homosexuales deben tener una vida afectiva mucho más sana, porque tienen que comunicarse entre hombres y hombres y mujeres y mujeres. Es que comunicarse entre hombres y mujeres es la vara más dificultosa del mundo, porque hay conceptos que manejamos de manera tan distante, tan dispar, tan disímil. Es como, y yo siento que la mayoría de las relaciones están basadas, sobre todo al principio, en un gran saco de mentiras. Por eso funciona. Nadie en su sano juicio se presenta en una primera cita como quien realmente es. Eso sería como ir a pedir trabajo en una escuela y llevar credenciales de pedófilo, man. Sí, sobre todo los hombres. Sobre todo los hombres. Usted oye un hombre en una primera cita, man, y es igual poderoso. Ay, yo soy súper sensible. Me encantan los peluches. Me encanta escucharte. Me encanta escucharte, sobre todo. Contame más. Contame más. Decime más de vos. Quiero saber cuáles son tus sueños, tus metas. ¿A dónde te ves de aquí a 5 años? Contame, me interesa. Me encantan los amaneceres porque siento que son una metáfora para la vida. Mierda, vaya, búsquelo dentro de 6 meses a lavar de pelufos, porque ahí va a estar ya con la relación establecida. Y así pasa. Es porque si los hombres, sobre todo si los hombres fuéramos sinceros en una primera cita, verdaderamente sinceros y transparentes con nuestras intenciones, tocaría decir, me interesa coger con vos hoy mismo si es posible. ¿Cómo hacemos? ¿Nos vamos en 2 carros o...? La evolución humana, la reproducción de los seres humanos consistiría en una serie de cachetadas. Por eso la madre naturaleza le ha dado al hombre una gran capacidad para mentir, hasta que ya una vez reproducidos con 3 hijos encima, empiezan a salir las mentiras como un desfile de orgullo gay. Es decir, así pasa. Y hay ciertos nudos en las relaciones entre hombres y mujeres más difíciles de manejar que otros. Para mí, uno de los más desconcertantes es uno que tiene que ver con el estatus de una relación y la importancia que tiene para la mayoría, no digo que todas, pero para la mayoría de las mujeres, la gran importancia que tiene la pregunta, ¿qué somos? Todos los hombres, ¡carepicha! ¡Carepicha! Es cierto, digamos, me he topado, ¿verdad? Existe como esta necesidad de saber, bueno, ¿qué somos? ¿Para dónde vamos? Es una pregunta importante y a mí me parece sinceramente bastante sensata. Sin embargo, existe la contraparte, que es esta aparente necesidad visceral, irracional y estúpida de la mayoría de los hombres por no decirlo, por no poder tener esta conversación. Y yo me considero parte de ese grupo, digamos, loco, demente, que no somos capaces. No podemos, madre, la mayoría no sabe ni puta cortocircuito y preferimos la muerte antes de entrar en esa discusión. Yo mismo lo he vivido y yo me veo hacia atrás, me veo a mí mismo y yo digo, ¿qué clase de imbécil puede tener? Porque era una de las relaciones más duraderas que he tenido, llevamos casi 3 meses y medio y ahora sí. Y estábamos. No, 6 meses. Y, madre, bajo cualquier definición, el punto es que ella y yo éramos novios. Y sin embargo, esa conversación en particular no la habíamos tenido. Y eso a mí me daba un gran regocijo. Me daba una gran paz. Y yo decía, qué muchacha de avanzada. Esto es el siglo XXI. Qué hablada de mierda. Hasta que una noche, de la nada, de un momento a otro, habíamos tenido una noche súper tuanis. Todo muy bien, habíamos salido a comer o no sé qué.
al cine, y se iba a quedar a dormir en mi apartamento, y llegamos a mi casa, ya les apagamos luz porque el día siguiente hay que trabajar, y nos fuimos a dormir. 5-10 minutos de oscuridad absoluta, y yo ya casi cayendo, de un momento a otro, me hace este toque. Vieras que hoy almorcé con Valeria y yo, mierda. No, porque déjeme decirle quién es este hijo puta. Valeria es una mujer que pareciera que se alimenta de mi sufrimiento, man. Ella vive para hacerme la vida imposible. Valeria, pues solo para darles un ejemplo, digamos, la última vez que había almorzado con Valeria, tocó cambiar contraseña en Facebook porque muy sospechosamente desaparecieron mis 10 amigas más ricas. No, mentira. No, pero este es el tipo de Valeria. Todos conocemos una Valeria, es carbonera. Nada bueno puede resultar de que haya almorzado con Valeria. Y yo, mire, calladito, papá, calladito. ¡Hágase muerto! Porque yo no respondo. Ni sabemos a dónde puede terminar esta discusión. Almorcé con Valeria y vieras que me preguntó si vos y yo éramos novios. Bombillo rojo, todas las alarmas de mi cabeza se encendieron. Mi único instinto era como salir corriendo y refugiarme en un búnker ruso. Así de loco y demente estoy. Eso preferiría yo antes de tener esa conversación. Sí, vieras que me preguntó eso y ojo la estrategia, porque la puta nada más llegar y preguntar lo que quieres saber. Me preguntó eso y vieras que se sintió feillo. Porque no supe qué contestarle. Eso yo oí los ruidos de la noche, ¿no? Yo decía, madre, todo el barrio está dormido, eso que se oye un perro hacia la distancia. Y yo por dentro pensaba, madre, que tú anís eres ese perro. Que tú anís eres un perro callejero ahorita, digamos, oliendo caldo de basura en alguna esquina. Eso prefería yo antes de estar teniendo esta conversación. Madre, sí, no sé, me parece un poco raro, como que... Y no sé, nunca sé cómo presentarte con mis amigas. Y yo, ¿Enan? Dale viaje, vos con confianza. Hey, estoy hablando en serio, no empeces con tus chistes. No, pero si en serio estamos, en serio, la traboneada que me estaba pegando. Así más o menos me he de haber visto y escuchado. Dice, no sé qué somos, es importante para mí saber qué somos, qué es esta relación, para dónde vamos. Y yo, pero ¿cómo, para dónde vamos? Y yo, vamos, pues. Y ahí, vamos, para adelante. Y vos y yo, para un lugar muy bonito. No, estoy hablando en serio. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que a mí, yo no creo en las etiquetas. Qué hablada de mierda. Y llevo 15 años sobreviviendo a puntas a las... No, las etiquetas, madre, las etiquetas. Eso es que está el mundo como está ese etiquetero que le tenemos a todo. Yo no creo en las etiquetas. Pero bueno, yo tampoco. Entonces, ok. Muere la discusión. Y solo para darles una idea del nivel de estupidez e ingenuidad que puede caber en un hombre en ese contexto, que me doy media vuelta y me dispongo a dormir pensando, puta, qué bien jugado, hermano. ¡Qué bien jugado estuvo eso! ¡Qué maniobra! ¡Qué librado! ¡15, 20 minutos! ¡Está la! 15, 20 minutos después empiezo a percibir lo siguiente. Entonces no somos novios. ¡Ah! ¡A seguir! Entonces sí somos novios y ya. No, así no. Y yo, pero entonces, ¿cómo? Y quiero que lo sintas. Y yo, pero si yo lo siento, no ve todo lo que lo siento. Y yo, ya no lo puedo sentir más. No, yo tampoco estoy aquí para que le trates como una estúpida, madre. Se levantó y se fue. Y yo, sería exagerar decir que ese fue el final de esa relación, pero fue el principio del fin. Porque una vez que esa conversación no se pudo tener de una manera orgánica y natural, ya no hay marcha atrás.
y fui yo el que la cagué. Generalmente soy yo el que la cago, pero soy incapaz de tener esa conversación. Hasta que 2 meses después, estoy saliendo con alguien nuevo y me topo a Valeria, sentada llega a aquella esquina y se me queda viendo. Y yo, no. Me cago en Valeria, ¿ok? Y lo digo con un sentimiento tan lindo, ¿verdad? Tan profundo, me cago en Valeria, ¿ok? Así le había puesto este tipo puta show. ¿Por qué no? Bavaria presenta Me cago en Valeria. Mi hermana se acaba de comprar una perrilla, como una salchichilla. Y mi sobrinita está como loca porque quiere que la perra le ponga Valeria. Y mi hermana putea y dice, no, a las perras no se les pone el nombre de persona. Y yo, póngale Valeria. Póngale Valeria a esa perra. Nadie en mi familia entiende mi vehemencia abogando por el nombre de la perrilla. Qué rara esa tendencia nueva que hay ahora, ¿verdad? De ponerle nombres como hirientemente humanos a los perros, ¿verdad? Como un poco ofensivo. Yo siento que antes los perros se llamaban como Chispitado, yo tengo, no sé cómo se les ponía antes, pero yo ahora siento que todos los perros se llaman como Ramón y Daniel. Es una cosa como muy en la perma. Mis vecinos tienen una perrilla, un bodoquillo, una mierdita de esas blancas. Y la perra no se llama Pequitas, no se llama Pulquitas, no se llama Pelitos, se llama Amalia. ¿Cómo le va a poner un perro Amalia? El otro se escapó, le vi la plaquita aquí. Amalia Guillén se llama. Porque mi vecino se llama Julián Guillén. Amalia Guillén le han puesto a esta perra. Y ahora que ya entiendo, digamos, de qué se trata todo. Porque al principio, cuando recién se mudaron, yo nomás lo oí en las mañanas. Mi amor, Amalia se cagó en la sala. Ya los 10 minutos, mi amor, Amalia está echando espuma por la boca. Yo por dentro pensaba, puta, mira, ya a la par se pasó una señora con una gran discapacidad. Pobrecita, además yo siento que la tratan como a la patada, ¿eh? La ponen a dormir afuera y la alimentan con Ascal. Yo vivo en uno de estos apartamentos, porque eso es otra que ha cambiado. Yo siento que antes las paredes se hacían de concreto. Ahora no. Ahora se hacen de lo que puta sea ese material que me hace prácticamente conocer la vida entera de mis vecinos. Es como si viviéramos juntos. Y sé además que tienen una vida sexual muy activa, porque tengo acceso directo a la banda sonora. Tengo acceso directo al soundtrack. ¡Qué gente, por el amor de Dios! Yo digo, ¿pero qué es ese? ¡Qué invento de pareja! Es una baraja que yo nunca, pero es el día de la noche, más no ha llegado no ha abierto el portón Julián en la noche, cuando ya empiezo yo a buscar audífonos y empiezo yo con esa ansiedad y esa vara, porque ya esto está a punto de armarse. Porque me angustia. Yo oigo que entre ese mal ya en la noche cuando viene el brete y me empiezo. Yo he llegado a cambiar planes por esa gente. Que la gente me pregunta, ¿pero por qué no puedo decirle no? Porque ya llegó Julián, ya a esa hora llegaba Julián. Porque ya yo con Julián en la casa no puedo hacer nada. Julián. Man, me neutralizan por completo. Y siempre en los momentos más inapropiados también. Yo estaba hablando con mi mamá por teléfono y de pronto, ¡ay, Julián! Mi mamá, estás con visitas. Y yo, no, son mis vecinos que fornican el día y la noche. Y yo he tenido chance de pensarlo, pero yo digo, ¿por qué? Hay algo particularmente grotesco de escuchar a dos personas coger detrás de una pared. Y yo he llegado a la conclusión de que es porque no queda más remedio que imaginarse lo que ahí está ocurriendo, ¿verdad? Es imposible abstraerse de lo que ahí está aconteciendo. Y créanme que yo he probado todas las estrategias del mundo. Y el otro día ese muchacho, yo creo que tiene que haberse mandado una chimbombina o algo, porque fue una vara, madre, que no haya cerrado el portón y agarró esa casa como un huracán, madre. Y las paredes y vibraban y platos quebrándose y llamaban y
Y ese es pinche conmigo a la pared. Hasta que de un momento a otro nada más oigo: ¡Ay, Julián! ¡Haceme el toque de la olla mágica! Y lo que ha proseguido fue un gemido de éxtasis tan total y absoluto que digo yo: ¡Mae! ¡Qué putas es el toque de la olla mágica! ¿Y cómo es que voy yo por la vida sin saber qué es eso? Me pasé toda la noche metido en Google buscando. Nunca, toda la noche, toque de la olla mágica. Y no encontré ni mierda, más solo salían fotos de Tía Florita haciendo garbanzos. Llamé a un amigo mío que es muy entendido en la materia. Me dice: no, yo no sé el toque de la sartén volcada, pero el la olla mágica. No, 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 yo quiero el de la olla mágica. Y que le digo yo, hasta la fecha yo digo: hijo de puta, yo que un día me los voy a encontrar en la calle a mis vecinos y le voy a decir: Julián, sácame de una duda. Porque yo eso lo necesito saber. Todo el mundo maquinando, ¿verdad? Eso es la presión. Que sea así, frijoles. ¿Verdad que sea frijoles? Los ruidos del barrio determinan, es increíble, ¿verdad? Que la manera en que nos llegamos a conocer los ruidos de nuestros propios barrios. Nuestros barrios determina la idiosincrasia de nuestro barrio, de nuestra casa, está determinada por los ruidos que escuchamos todos los días. Mi barrio en general es tranquilo, es bastante tranquilo, muy a pesar del hijo de puta que se le ocurre cortar el zacate todos los domingos a las 7:30 de la mañana. Estoy seguro que ustedes tienen su personaje local, que está uno durmiendo delicioso domingo 7:30 en el quinto sueño hasta que se oye. ¡Oh! Yo fantaseo con agarrar todas las putas motoguadañas de San José y ir a echarlas de una patada al océano Atlántico, así, de una puta, escupiéndola. Siempre se le mete como piedrilla. Yo tuve una semana de mierda, anoche me eché los tapis, yo lo único que quiero es dormir un ratito, es mucho pedir. Hasta que ya nos levantamos, ya nos sentamos, yo totalmente resignado a que el día se cagó y lo empecé ya de un huevo. Totalmente resignado, pero nada, me voy a levantar, me voy a echar un café. Este roco me tiene que estar vacilando. Él tiene que haberse levantado con el propósito de vacilarme. Y empezamos entonces a fantasear con la idea de regresar. Entonces, ¿será que vuelvo a dormir otro ratico? ¿Sí, otro ratico? ¿Qué? ¿Okay? ¿Un ratico? ¿Ya paro otro ratico? Y era que la doña le había llevado café en termo. Pero así pasa en la vida, hay que lidiar con ese tipo de... Miren, como dijo el poeta Ricardo Arjona. Esa es la mejor transición que he escrito yo en toda mi vida. ¿Quién andaba en el concierto? ¡Hijo de puta, madre! Con ese nivel de orgullo... ¿Ah? ¿Qué? ¿Todo el grupo? Todo el tercer piso, todo el palco. Y te empiezan a salir cabezas que estaban ruleando ahí atrás. ¿Qué pasó? ¿Arjona? ¿Qué? ¿Arjona?
No, no, bien. No, no, lo pasa muy fácil. No, man, no vamos a entrar en ese cuento del basurero contra Arjona porque pero no lo merece. Y además, no, pero ¿por qué? Pues es lo más bonito, es lo más bonito. Ese man tiene una de las frases más lindas que yo más he utilizado en mi vida amorosa, que se le ha prestado, y yo le doy el crédito, ¿eh? Porque yo soy un artista y yo sé lo que significa que la gente le piratee uno las cosas. Pero una de las frases más lindas que yo le he escuchado a ese carajo es esa que dice en una de sus canciones, que dice, ven para, ¿cómo es? Ven para robarte a la niña y regalarte a la mujer. ¿Soy yo o ese mae tiene una que otra letra de legítimo sátiro? Sátiro, pero sátiro como de legítimo viejito con bolsita de confites a la salida de la escuela, ¿eh? Chiquita, ven y le enseño una cosa. Ven y le enseño una cosita. Yo no sé, hasta donde yo entiendo, hacerse mujer tiene poco o nada que ver con una picha. Y menos la de ese mae, ¿verdad? Toda chamusqueada. ¿Sí saben de cuál canción es esa, ¿verdad? Es uno de sus grandes hits. Uno de sus grandes hits se llama. Uno de sus grandes hits se llama Primera Vez. Primera Vez. ¿Sí saben cuál es? ¿Cómo no van a saber? Pero si es una. Ya iba. Para allá vamos. Estoy tranquila. No tenemos dominado. Estaba para vos. ¿Cómo te llamas? Valeria. Dame chance, que es lo que me pongo nervioso a la hora de cantar, eso es todo. También es mi primera vez, siente como tiemblo, ya ves. Porque ese hueputa te rima vez con vez. Ese hueputa te agarra vez y te la rima con vez, cabrón. Que se cuide García Lorca. Te agarra vez y él te la va a rimar. Porque así es un máster de la metáfora. Y esa es de las canciones más lindas, porque Primera Vez, que es una canción que asumo que la cantó en el concierto, porque si no hay tu tía. Primera Vez es una canción muy linda, porque es una trama muy linda en donde básicamente él se está tratando de cogerse a un adolescente. Eso se trata. Y él ya ha crecido, pero bueno, él está tratando de entrar. Y entonces, ¿qué pasa? Que la muchacha está rejega, ¿verdad? La muchacha está rejegue, la chiquita como que no quiere, y entonces él le pulsea y él recurre entonces a frases. Pero es lo que pasa con Arjona, que yo siento que la gente escucha sus letras, lo tachan de superficial, pero es porque no van más allá. Es uno el que tiene que activamente ayudarle a Richie, porque si no, no hay. En esa canción, por ejemplo, él tiene frases lindas. Por ejemplo, él dice: mi cama no merece tu cuerpo, virgen como el Amazonas. No, momentico. El Amazonas es virgen. Pero ¿qué es lo que pasa? Que le están metiendo tractor. Es lo que quieres abrir trocha. Ese puta va a abrir trocha. Acomodé lugar. Y la muchacha como que sí, como que no, como que el botón que aquí, que allá, y esa carajada, y como que no se dejan. Y entonces él ya desesperado, porque el parón, él necesita, recurre al coro, porque él sabe que ya con eso ya agarra. Y entonces le dice, también mi primera vez, sí, siente como tiemblo, ya ves, tuve sexo 1000 veces, pero nunca hice el amor. ¡Ay, qué hijo de puta hablada de mierda! Resulta que el hijo de puta se ha cogido a medio mundo, madre, pero es virgen. Ya hablando en serio, a mí no soporto ese drama que se arma aquí cada vez que viene Arjona, y que si usted odia Arjona, que usted ama Arjona, que no le gusta Arjona, que cambie la estación y que se ponga a oír otra cosa.
todo bien. Además, ¿yo qué le tengo que reprochar, madre? Pues el basuriano. Yo sé que hay mucha gente que piensa que yo soy una basura completa, que de hecho, y además al madre le va bastante mejor que a mí. O sea que no tengo nada que reprochar. Solo hay una cosa, solo hay un detallito que yo siento que es de nada más digno de notar y levemente reprochable. Y es la manera en que este mae ha ayudado a consolidar estructuras loca y anacrónicamente machistas en América Latina. Es rajado que un ícono pop en el 2015 se mande a cantar en un escenario coreado por millones de mujeres a gritar: ¡mujeres! Lo que nos pidan podemos, si no podemos, no existe, y si no existe, lo inventamos por ustedes. Y es buenísima, hijo de puta canción, pegajosa como ella sola, mae. Yo he pasado meses cantando esa mierda porque ese guitarrazo lo saca usted de cualquier depresión. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Este hijo de puta, el año entrante mejor que se tire una versión de Mamá Más a la Masa, una colaboración de Ricardo Arjona con Paco y Lola, mae. Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo, y al final la historia termina en par. Como diciendo, está el machismo, está el feminismo, y al final todo pura vida, todo se balancea. ¡No! ¿Y cómo siquiera se le ocurre empezar a comparar el machismo con el feminismo? Son conceptos que no se pueden comparar. No, y es porque hay gente, y hay señoras incluso que se ofenden y dicen, sí, no, mire, el machismo es muy feo, pero el feminismo tampoco los extremos, ¿verdad? Qué feo los extremos, qué feo el feminismo. Yo creo, pero esta gente, ¿alguna vez habrá leído la definición de una cosa y la otra en el diccionario de la Real Academia? Porque yo sí, yo qué curioso. Machismo, actitud y comportamiento de quien discrimina a las mujeres por considerarlas inferiores. Feminismo, movimiento social que propone la igualdad entre el hombre y la mujer. Son diferencias como bien basiquitas. ¿Por qué a todos? ¿Por qué es como que nos da pena un poco decir que somos feministas si es lo único medianamente cuerdo y sensato y decente que se puede proclamar en esa discusión? Es una vara bien rara, como que todos tenemos esta vara con, bueno, no, feminista, no. Es como, eso es feminismo. Digo, aunque uno falle, pero es por lo menos intentarlo, porque es lo único sensato. Yo el otro día estaba teniendo una conversación con un madre de mi edad que realmente me dejó escandalizado. Una fiesta, el madre decía, madre, ¿qué la hablada suya? Madre, ¿qué la hablada? Si ya todo está resuelto, madre, vea, yo hasta lavo platos, madre, yo cuido a los huilas, yo hago almuerzo. Y yo, ok, madre, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Un trofeo de teleclub? Digamos, usted sí entiende que ganan menos por el mismo drete, es menos probable que las contraten, es más probable que sean víctimas de violencia doméstica, y encima no pueden caminar por la avenida central sin correr el riesgo de que les agarren el culo. Ese sí que es un problema que nunca ningún hombre en este recinto hemos tenido ni vamos a tener. Es muy poco probable que yo mañana salga a caminar por la avenida segunda y que llegue una vieja olorosa guaro y me agarre las bolas. ¡Rúrfico! ¡Venga pa' Maciaro! Es muy poco probable que eso suceda. Son madres, si no quieren que las toquen, entonces ¿para qué andan ahí todas talladas? ¿Por qué andan en minifalda? Porque les dio la gana, playo. ¿A usted alguna vez alguien ha amenazado con mamársela por andar sin camisa? No creo. Y es porque hay conceptos que están tan arraigados en nuestra manera de pensar. Hay ideas que tenemos tan enraizadas en lo que somos, cómo nos comportamos y cómo pensamos, que hasta que no llega un evento, digamos, que nos mueva nuestros propios cimientos, no somos capaces de ver la vida de otra forma. A mí me pasó hace unos meses que yo vivo en una casa que, bueno, es un apartamento que tiene como un patiecito atrás y una tapia que da a un parque, ¿ok? Y la verdad es que estaba yo durmiendo a medianoche así profundo y de un momento a otro nada más oigo. Me despierto yo con el corazón en la mano, las orejas paradas. Eso que uno, ¿verdad? Que uno no sabe si es que estaba soñando o qué. Y me quedo así atento y ¿qué puede estar pasando? ¿Qué es esa mierda? Me levanto yo sigiloso, ¿verdad? Porque hay que proteger el territorio. Y me voy a la parte de atrás de mi casa y me corro un poco la ventanilla y hay un mae tirado en el suelo, revolcándose del dolor, agarrándose la pierna. Y yo, esto no puede ser, eso no puede ser. Yo no tengo las herramientas físicas ni emocionales para lidiar con esta situación. Me salgo yo corriendo a la cocina y agarro un cuchillo.
cuchillo de mantequilla, digamos, vuelvo a correr. Y el man, y yo, ay, qué putas, ahora yo qué hago, el man no se movía ahí, tirado. Le tengo que llamar al 911 para que me ayude. Y realicé la llamada más rara que el servicio de emergencias haya recibido desde su gestación. Entonces, 911, ¿cuál es su emergencia? Y yo, bueno, mire, emergencia, lo que se dice emergencia, yo no estoy seguro. Y me dice, ¿pero qué fue lo que pasó? Y yo, bueno, hasta el momento todo son conjeturas, ¿verdad? Pero parece que se estaba metiendo a robar a mi casa y el mae se despichó. Y hace la mae. ¡Oh! Juro que esa fue su respuesta. ¡Ay! Como diciendo, ay, ahora yo qué hago, porque nada en el manual del 911 le dice qué hacer, man. No sé si manda una patrulla o una ambulancia. Y me dice, pero usted está en peligro. Y yo, bueno, mire, yo tengo un cuchillo. Yo estoy armado y además puedo caminar. Es decir, al par de hijo puta hice un transforme. Por mí no se preocupe. Me dice, pero usted puede ir a hablar con el muchacho. Y yo, se volvió loca. Hablarle al muchacho y quiere que le lleve un fresquito de chan. Y dice, no se preocupe, ya le mandamos una unidad. Ajá, 10, 20, 30 minutos, 40 minutos, no hay tal unidad. Y es a esto a lo que yo me refiero. Yo sentado ahí en mi cama, lo que me dividía de este individuo, lo que me separaba de él, era una pared de vidrio, con un ser humano que se está revolcando del dolor. Yo no, ¿a dónde? ¿Qué es lo que tiene que pasar como para que nos invada de nuevo un sentido básico de la humanidad? Y yo cagado de miedo, yo decía, madre, algo tengo que hacer, porque yo no quiero que amanezca ahí un cadáver, ni tampoco quiero que me ahorquen aquí a medianoche. Hasta que yo ni mierda, me hago yo de valor y le tengo que ir a ayudar, porque es un ser humano. Me voy para el patio y abro la puertilla, madre, y en lo que abro la puerta nada más se vuelve y dice, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Y mira, este es mi choza, weón. Y si solo para darles una idea de mi nivel de asertividad como persona, que nada más le digo, enano. Ese perdedor, solo faltó sacarle la cédula, identificarme. Y el mae chile, o sea, no podía ni volver a ver para arriba. Yo no sé si fue que el fémur, yo creo que se había partido la madre, y que es la vara más dolorosa que usted le puede pasar. Yo, por favor, se revolcaba, no sé qué. Y digo yo, nada, la mierda, yo tengo que sacarlo, que sea a la calle, algo. Y me pongo yo a tratar de alzar. Yo no sé si aquí alguna vez alguien ha levantado a un ladrón, pero, mae, es una faena, puta madre, porque el mae, pues, así brazos, y yo, ¿verdad? Y se me cuelga el cuello como si yo fuera la tía. Y lo empiezo a jalar, pero claro, este mal pesado y todo, estaba totalmente inmovilizado. 10 minutos después íbamos por ahí. Y en absoluto silencio. Y yo por dentro, decirle algo, Hernán, decirle algo, porque es muy feo. Hasta que le digo, ¿qué estabas haciendo? Así fue, así incómodo. Para no cansarlos con el cuento, terminamos emergencias del Calderón a las 2 de la mañana por el resto de la madrugada. Llegan y nos preguntan, ¿cuál es su relación? Y yo, ¡víctima ladrón! ¡Víctima ladrón! ¿A que quede en registro? No, eso es lo peor. Me preguntan eso frente al mágico. Yo, muy feo decirle ladrón con el muchacho ahí al frente. Entonces le digo yo, es un amigo de toda la vida. Y el mágico agradecidísimo. Nosotros conversando ahí y empezamos a hablar y me empezó a contar vida y milagros y él me contó de sus problemas y yo de los míos y entendí, ahí fue donde yo realmente entendí, ¿no? Que este mae es un ser humano, que nosotros lo catalogamos como una escoria, pero lo que es un ser humano con inquietudes como yo, con familia como yo, con problemas como yo, hasta que empieza uno a adquirir una especie como de superioridad moral, ¿verdad? Sobre el resto de la humanidad. Yo entendí aquí algo muy grande. Hasta que ya llegan y se lo llevan para enyesarlo, se me queda viendo y me dice, Hernán, nunca me voy a olvidar de todo lo que hiciste por mí. Yo sé dónde vivís. ¡Hijo de puta!
Llevo 1 mes y medio durmiendo con un ojo abierto. Que no sé si el día que me llegue a agradecer va a tocar el timbre o va a pichar una ventana. Más esa noche llegué a mi casa destruido. Al amanecer llegué totalmente destruido. Ese día tenía que trabajar. Me voy bajando del carro para abrir el portón y veo que vienen mis vecinos, los papás de Amalia. Vienen mis vecinos corriendo fresquitos, ¿verdad? Así en la mañana, todos sanos. Se me queda viendo, se me acerca y me dice: "Mae, man, ¿qué fue lo que pasó en tu casa anoche? Que oímos ese escándalo". Y yo: "Olvídalo, pero Julián, sácame de una duda". Eso es todo, espero que la hayan pasado tan bien como yo. Han sido un público maravilloso. Muchas gracias, los quiero mucho. Gracias de verdad. Nos vemos la próxima vez.